una criatura del futuro. Hecha de piezas del pasado. Damas y caballeros, tengan cuidado, este es el híbrido perfecto de las dos criaturas más peligrosas que hayan pisado la Tierra. Lo llamamos, el Indoraptor. Advertencia. El siguiente vídeo contiene spoilers, se recomienda tomar precaución. ¿Quién es el Indoraptor? El Indoraptor es un nuevo dinosaurio híbrido que sirvió como el principal antagonista de las criaturas, y uno de los dos principales antagonistas. El Indoraptor se confirmó que era masculino, y será el último híbrido de la franquicia. Con una altura de 10.17 pies, 3.1 metros y la longitud es 23.95 pies, 7.3 metros con un peso de 1.1 toneladas, 2.200 libras, 997.9 kilogramos. El Indoraptor fue creado en un laboratorio oculto en Lockwood Manor. Era otra de las creaciones del Dr. Henry Wu, similar al Indominus Rex. Era un prototipo, ya que Dr. Wu estaba esperando obtener la sangre de Blue para finalizar el genoma de la criatura, y crear una versión más simplificada de la misma. Fue creado para ser un arma, y se demostró que ataca al comando a través del uso de la frecuencia visual y de audio, lo que lo llevaría a un estado frenético. ¿Qué hace especial al Indoraptor? El Indoraptor tiene una apariencia extraña pero sorprendentemente similar a la del Indominus Rex, con algunas diferencias. El Indoraptor tiene aproximadamente 3/4 partes del tamaño de su predecesor, tiene garras del dedo del pie similares a las del Velociraptor, y es principalmente de color negro oscuro, con una raya dorada, que va desde la base del cuello hasta su cola, que lleva gran parecido con Blue. La forma de su cabeza tiene un parecido a un Tyrannosaurus Rex, y tiene una marca roja salpicada alrededor de la órbita del ojo. El Indoraptor también exhibe visión nocturna, lo que le permite funcionar bien independientemente de la hora del día, o de la condición de iluminación en la que se empuja. La trama del Indoraptor. Durante la subasta de Lockwood Manor, el Indoraptor fue presentado a una multitud de personas adineradas, que vinieron de todas partes del mundo, para comprar los dinosaurios que fueron evacuados de la isla Nublar. Desafortunadamente, el dinosaurio no está en subasta ya que solo está en etapa de prototipo, pero no impide que la audiencia haga una oferta ridícula por el híbrido. Gunnar Ebersol comienza a aceptar ofertas a instancias de Eli Mills, con el mafioso ruso Anton Orlov, ganando la apuesta. Luego aparece Owen con un Stygimoloch, y juntos causan estragos, con Owen y el Indoraptor compartiendo una mirada cercana el uno al otro. El lugar se vacía, dejando solo a Ken con el Indoraptor. Él intenta sedar al dinosaurio, disparándole 2 veces con dardos tranquilizantes, causando que se caiga, aparentemente incapacitado. Luego entra en su jaula con el plan de tomar uno de sus dientes para su colección. El Indoraptor resulta que solo fingió su sedación, y permanece inmóvil durante un breve tiempo, antes de que se eleve, literalmente desarma a Ken, y comienza a mutilarlo y matarlo. Luego escapa de la jaula y ataca a Ellie, y sus guardias. Owen, Claire, y Maisie, se topan con el Indoraptor mientras intentan cruzar el piso principal en Lockwood Manor. Los persigue y separa a Maisie de Claire, y Owen. El Indoraptor persigue a Maisie mientras corre hacia su dormitorio. Luego se sube a su habitación a través de la ventana, y está a punto de sacarla de la cama cuando aparece Owen, armado con un arma que había tomado de un mercenario muerto. Dispara al dinosaurio pero no hace mucho, dispara aturdiéndolo por un breve tiempo. Cuando se acerca a Owen, listo para atacar, Blue llega y comienza a atacarlo, manteniéndolo ocupado mientras Owen y Maisie escapan por la ventana. El Indoraptor es empujado por Blue, con los dos separados de su lucha, y acorrala a Owen y Maisie en el techo. Claire llega detrás y apunta con un láser a Owen, lo que lo obliga a atacar, en un intento de que caiga a través del cristal debilitado. Se mueve y comienza a caer a través del techo de vidrio, pero se las arregla para guardar y volver a subir. El Indoraptor luego se recupera y se mueve para lanzarse hacia Owen cuando Blue llega una vez más y reanuda su ataque, con ambos cayendo a través del vidrio en un punto muerto. Una vez que aterrizan, el Indoraptor queda empalado por los cuernos de un cráneo fósil de Triceratops, y Blue se aleja, triunfante, dejando atrás el cuerpo del híbrido.
Se desconoce lo que sucedió con el cuerpo del híbrido, pero probablemente fue eliminado, junto con la tecnología para crear más Indoraptors. ¿Dónde más lo puedes encontrar? Obviamente lo podemos ver en Jurassic World Fallen Kingdom, pero también lo podemos disfrutar en Jurassic World Alive, también en Jurassic World The Game, y por último en el mejor de todos, Jurassic World Evolution. A continuación, mandaré los Ultra Mega Papus saludos. Oficial Blue. Fire Rodan. César García. Doctor Velociraptor. Gregario Jackson Moonwalker. Emicentete Semispinosus. Neuen Ladinius. Juan Carsaurus. El Loco Mecha Godzilla. Bernardo Aragón. Ángel Abraham Barajas. Darkius Ness. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, para que seas el primero en ver mis vídeos, y puedas tener más posibilidad de ser saludado.